Hola, bienvenidos a tu programa uh, Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Ricardo Rivera y la pregunta de este día es, ¿qué ¿te has preguntado qué pasa después de la muerte? Quédate con nosotros y te darás cuenta qué dice la Biblia. Bueno que estás con nosotros en este día. Es un día un poco airocito aquí en la ciudad del Paso. Yo soy el pastor Ricardo Rivera. Una vez más, te damos la cordial bienvenida a todos nuestros televidentes del canal 38. Estamos muy contentos de estar Aquí por la invitación que nos han dado. Y antes de todo, queremos decirte que tenemos la línea de oración. Sí, en el 915-532-8518, tenemos a la hermana Colorado que va a estar orando contigo, tomando peticiones que quieres que al ratito oremos al aire. Y una vez más te vuelvo a repetir la línea de oraciones 915-532-8518. Mi nombre es Ricardo Rivera, yo soy pastor. Uh, de la iglesia Westside Community Church Español, localizada en el oeste de la ciudad del Paso, en el 201 Este Sunset Road, atrás de la estación de policía. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. Ven, pasa un buen tiempo, escucha la palabra de Dios, sal con energías renovadas. Y te invitamos para que seas parte de nosotros. Bueno, no, uh, es, es el, la, el tema de hoy es un tema muy importante, porque, porque muchas veces oímos cosas uh, o pensamos saber cosas acerca de la muerte, pero se nos olvida realmente entender qué nos dice la escritura acerca de la muerte. Y el tema de hoy, como te dije hace un momento, se llama ¿Qué pasa? después de la muerte. Yo quiero que vayamos a Dios en oración y luego vamos a leer la escritura, vamos a ver qué nos dice Dios y yo confío que la palabra de Dios va a traer un entendimiento más amplio a tu vida acerca de lo que dice la escritura al respecto. Entonces, vayamos a Dios en oración, Padre. En este día estamos agradecidos contigo por la temperatura que nos das. Gracias por el día que nos das. Gracias por todas las bendiciones adquiridas. Pedimos, Señor, que nuestros amables amigos televidentes que van a estar eh, con nosotros la siguiente media hora, pedimos en tu nombre que tu Espíritu Santo sea el que llene nuestras vidas y nos traiga a nosotros entendimiento. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, quiero que leamos. Si tienes tu Biblia o, o si estás ocupado, no leas. Puedes escuchar lo que voy a leer. Estoy en Marcos capítulo 12, verso del 18 al 27. Y la Escritura dice: Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete. Y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete tuvieron, la, la tuvieron por mujer. Entonces Jesús les dijo, ponga atención en esto, por favor, no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos. ¡Qué hermosa lección nos da Cristo en esta mañana! Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Eh, quiero decirte que la muerte es uno de los temas de los cuales no nos gusta hablar. Espera, especialmente comenzando el año, ¿verdad? ¿Cómo va usted a hablar de esto? Y, y si se fija, es una frase tan sencilla. Pero es muy difícil que la usemos. La palabra, la frase es que se murió, ¿verdad? Nos, nos gusta usarla cuando no sé, muere un animalito, ah, se murió mi gato, se murió mi perro. Pero cuando se trata de un ser humano, batallamos muchas veces en decir, fíjense bien las frases que usamos, partió a la presencia del Señor, pasó a mejor vida. Ya está descansando y hasta frases muy mexicanas, ¿verdad? Que usamos muy elocuentes para eso que no las voy a repetir. Pero a toda costa, evitamos decir o usar la palabra muerte. Hay una razón, fíjense bien, tenemos miedo, la mayoría de nosotros los seres humanos, a lo desconocido y la muerte es algo desconocido. Lo más importante, fíjense bien, no es pensar en la muerte, sino... ¿Qué pasa después que morimos? ¿A dónde va nuestra alma? ¿Qué sucede con alguien que murió sin ser salvo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Habrá otra oportunidad más después que hayamos muerto? Fíjense, ¿cómo debemos de responder al saber que vamos a morir? Tal vez tú estás viéndonos y has recibido malas noticias y tienes miedo a la muerte. Tenemos temor de morir. ¿Puede usted, fíjese bien, contactarse con los muertos? ¿Qué nos dice la Biblia a todo esto? La Biblia es realmente nuestra fuente de autoridad. En 1907 hubo un, un, este, un, un físico llamado Duncan McDougall y él hizo un experimento. Y fíjese bien, él pesaba los cuerpos de las personas antes, cuando estaban vivas y después de que fallecieron, y había una constante. El, los cuerpos todos tenían la pérdida de 21 gramos. Fíjense, 21 gramos hacía la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Llegaron a la conclusión de que tal vez pudiera ser de que el alma del ser humano tiene un peso de 21 gramos. En la historia de hoy, que acabo de leer, hay un grupo llamado los saduceos. Los saduceos cuestionaron a Cristo acerca de la muerte. ¿Y, y, y eh, quiénes eran los saduceos? Estos no eran, fíjense bien amigos, no era un grupo político como los escribas, los fariseos. Más bien era un grupo religioso, filosófico, que tenían una creencia de que ellos eran descendientes de un sacerdote llamado Sadoc del tiempo de David. Pero esta gente era gente aristócrata, era gente pudiente, era gente de dinero, y creían, fíjense bien, ¿qué practicaban los saduceos? Ellos creían en la Torah, ¿verdad? Que es Génesis a Deuteronomio. Eso es lo que ellos creían. Pero traducían la ley literalmente. Creían el, que el nombre, el hombre, perdón, era libre de hacer literalmente lo que creía lo que quería hacer sin tomar en cuenta a Dios, negaban la providencia de Dios, negaban el concepto de la vida después de la muerte. No creían en la resur resurrección del cuerpo. Negaban que había después de la muerte había un castigo una recompensa, inclusive ellos negaban la existencia de los ángeles y los demonios. La pregunta que le hacen a Cristo es un tanto chusca porque ellos le hablan acerca de una mujer que muere, su esposo y se casa con sus siete hermanos. Pero ellos realmente lo que querían saber era qué pasaba después de la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Dios nos creó. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos tripartitas. Y en la palabra... De Dios nos dice que Dios hizo todo hermoso y lo había puesto en el huerto del Edén, en nuestras manos, para que lo cuidásemos. Pero en Génesis 2, del 16 al 17, dice que Dios da una advertencia al ser humano. Es una advertencia que hasta el día de hoy sigue en pie. Dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, fíjese bien, ciertamente morirás. Adán y Eva, en un continuo estado, ellos vivían en un continuo estado de inocencia, no vivían en un estado de perfección, sino inocencia. Ellos no sabían lo que era lo malo y lo bueno, pero fíjese bien, lo malo sí existía, como lo bueno. Ellos no lo sabían. Podían... Fíjense bien, ellos para poder discernir, o nosotros para poder discernir algo, tenemos que saber entre lo bueno y lo bueno, la antítesis y la tesis. Entonces, Dios les da una orden, pero les da una orden con una advertencia. Dice, el día que extiendas tu mano para comer de este fruto, ya no será igual. Vas a ser un simple mortal. Esto quiere decir que antes de la caída la parte física del ser humano no era una parte que se deterioraba, ¿ok? Como nosotros pasan unos añitos, nos salen las canas, verdad? O se nos cae el pelo, nos pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora nuestro cuerpo se deteriora. Esto no le pasaba a Daniela. Decimos que lo bueno y lo malo ya existía porque Dios es toda bondad. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Es toda maldad. Adán y Eva, en su inocencia, no lo podían discernir. Pero ellos sí sabían obedecer. Fíjese bien, Dios les dijo, si comen de este fruto, van a morir, ciertamente. Que ahora, ¿de qué muerte hablaba Dios? La primera, la muerte física. La separación, fíjese bien, del cuerpo del alma y del espíritu. Esa es la muerte física. Cuando alguien uh, separa, se, se separa su cuerpo de su alma y su espíritu. Ahora, la muerte espiritual. Le voy a leer un versículo de la Biblia que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las personas, si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, fíjate bien, el Señor de tu vida, literalmente dice la Escritura que tienes una muerte espiritual. Quiere decir que tu espíritu no se está comunicando con Dios, pero también, queridos televidentes, habla acerca de la muerte eterna. La separación eterna del cuerpo, el alma y el espíritu de Dios. Esta es una separación eterna. La Biblia también la denomina en el libro de, de Apocalipsis como la segunda muerte. Cuando esto sucede, cuando los libros sean abiertos, ya no hay esperanza alguna para nadie. Ahora, número dos, ¿qué pasa cuando alguien muere? Cuando alguien muere físicamente, solo hay dos formas de morir. Si la persona vivió en esta vida espiritualmente muerto o espiritualmente vivo. Si usted estuvo vivo, como lo acabé de decir hace un momento, es porque Cristo era el Señor de tu vida. Cristo era el que comandaba tu vida, no eran tus deseos y tus pasiones. Pon atención porque Hebreos 9:27 nos dice, como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El ser, el ser humano solo muere físicamente una vez. Fíjate bien, una sola vez. No hay reencarnación. La Biblia no nos habla de reencarnación. No existe la creencia de que usted se moverá entre las dimensiones o se encuentra en un lugar temporal. No, no, no. No existe. La Biblia no nos habla del purgatorio, del limbo. ¿De dónde viene el limbo. ¿De dónde viene ese pensamiento del purgatorio? Bueno, quiero decirte que de acuerdo a una enciclopedia. El purgatorio es un lugar temporal donde las personas que fallecieron bajo la gracia de Dios, pero no alcanzaron a pedir perdón por algunos pecados veniales, son mandados a un castigo temporal. De ahí surgen la oración a los muertos, el pago de indulgencias, etc. Querido televidente, Dios no lo menciona en la Biblia. No hay versículos que lo, 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 lo apoyan. Al contrario, hay versículos como el que te acabé de leer. Que lo descartan. No existe la reencarnación. La reencarnación es la creencia de que cuando alguien muere, de acuerdo a cómo se haga portado aquí en la tierra, se va a mover otra vez en otro cuerpo, ¿verdad? Ya sea en un animal, si te portaste muy bien, pues a lo mejor que vas en un caballo y que si no, que eres una cucaracha. Mire, acuérdese cuando Cristo está en la cruz del Calvario y al lado de él está un ladrón, Cristo no le dijo. Le dijo, de cierto, de cierto te digo que al ratito vas a ser un gato. No, Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las almas no se quedan estancadas en este mundo tampoco. Fíjese bien, esto es muy importante, esto es muy serio. ¿Ok? Si usted tiene o cree tener contacto con alguien que ya falleció, no, usted está teniendo contacto tal vez con un demonio o con su mente. Pero fíjese bien, ¿cómo es, es posible que usted va a decir, ay, pero es que eh, eh, eso tiene detalles de, de la vida que yo vi con esa persona? No, no, el diablo sabe detalles, ¿ok? Su mente tiene detalles, pero quiero decirle que cuando alguien muere, la palabra de Dios nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto hay un juicio. Puede y debe usted. Fíjese bien, de comunicarse con los muertos, la respuesta es un rotundo no. No. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios, de hecho, prohibió categóricamente que el ser humano tratara de tener contacto con un muerto. La Biblia le denomina esto necromancia, del griego necros, que significa muerte, y mancia, que es comunicación. La necromancia, fíjese bien, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso del 9 al 12. Apúntelo por favor nos dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación. La palabra abominación significa que algo que Dios detesta. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. Esto es la palabra de Dios. Entonces, hay un caso en la Biblia, en el libro de 1 Samuel capítulo 28, donde había un rey, que, ¿cómo se llamaba este rey? El, rey? el rey Saúl. Él trató, fíjese bien, él de hecho había echado afuera del reino había uh, de, se había deshecho de los encantadores las adivinas los y, y, y en, el libro, en el libro de samuel nos dice que este hombre lo que trató de hacer es que trató de consultar fíjese bien a, una, a, a un, un espíritu y la biblia nos denomina nos dice claramente que dios no puede no puede y no, no va a permitir que esto sucede. Ahora, ¿qué es lo que te voy a decir en este día? ¿Qué sucede? Lo más importante es que tienes que entregar tu vida a Cristo para que tú no tengas miedo de lo que pase después de la muerte. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Otra vez, si Dios está tocando tu corazón, por fe, por favor, véala la nuestra línea de oración en el 915 532 8518 para que veas, eh, entregues tu vida a Cristo Jesús. ¿Qué pasa si una persona muere sin haber creído en Cristo Jesús como el Señor de su vida? Esa es la pregunta que te debes de hacer. Juan capítulo 3, verso 16, es el versículo más conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiere decirte que también hay Juan capítulo 3, 17 y 18 que nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero fíjate, pero el que no cree... Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, yo sé que me vas a decir, ah, pastor, pero es que yo creo en Dios, yo creo que Dios existe. No, no se trata de eso. Creer en Jesús significa... Que tú entiendes que Él tiene que ser el dueño de tu vida. Cuando Jesucristo es el Señor, la palabra, uh, la palabra Señor viene del griego kureos, que significa el que manda. Si tú en este día no sabes a dónde vas a ir, si murieses, quiero decirte que hoy es el día de salvación. La palabra de Dios en Romanos 3, 23. Nos dice: Por cuanto todos pecamos y estamos separados de Dios. Una persona que está con Dios, está, está buscando a Dios, Cristo Jesús es su Señor, usted no puede tener miedo a la muerte. Porque usted sabe que, según las palabras del apóstol Pablo, dice: Para mí el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque nosotros sabemos que cuando morimos, Vamos a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo tú puedes asegurar esto? Romanos capítulo 6, 20, verso 23 nos dice la escritura. Dice, la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, la segunda muerte. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna. Esta vida que nosotros tenemos ahorita es una vida temporal. Yo no sé cuántos años esperes tú vivir. Pero quiero decirte algo, no importa cuántos planes hagas, Dios es el que tiene la última palabra. Y si tú en este día le entregas a Jesús tu vida, le haces el Señor de tu vida, quiero decirte que lo que pasa es que Cristo entra, Romanos capítulo 10, verso 9, 10 dice: Cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu boca, fíjate bien, es una confesión de fe. No es, no, no es un rezo, no es un es una, no, no, no es una confesión de fe. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Todo esto, queridos amigos, no es por obras. No es porque tú hagas algo bueno, es por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Alguien me dijo, Pastor, es que Dios manda a la gente al infierno. No, quiero decirte que de acuerdo con Juan capítulo 3, nosotros íbamos en camino al infierno. Pero sabes que Cristo, Cristo, por el poder de su sangre y de su muerte y resurrección, paró, detuvo nuestra ida al infierno. Quiero recordarte en este día, haz a Cristo, Jesucristo, el Señor de tu Biblia, de tu vida. Entrégale a Jesús tu vida. Yo quiero pasar los últimos cinco minutos, número uno, haciéndote una invitación para que entregues tu vida a Jesús, que hagas una confesión de fe, una confesión, que ores, no es una repetición, que salga algo de tu corazón, porque dice la palabra de Dios que Dios no echa fuera a un corazón humilde. Y yo te pido que vengamos a Dios en humildad. Y también vamos a orar por unas peticiones que nos han llegado aquí al canal. Ora conmigo. Dile, Señor Jesús, en este día yo entiendo que soy un pecador, que he quebrantado tu ley. Entiendo Jesús, que sin ti tengo muerte espiritual. Muerte física y muerte eterna. Pero yo no quiero eso. En este día, Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida. Que me laves con tu sangre preciosa. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida donde jamás será borrado. Yo creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Te pido ahora, Jesús, que tu Espíritu Santo me, me, me cambie y me haga caminar de acuerdo a tu voluntad. Yo rindo mi voluntad a ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que si tú has orado a Dios creyendo en tu corazón, Hebreos nos dice, es necesario que cuando nos acerquemos a Dios creamos que hay un Dios. Ayúdanos a orar en este día por Anulfo Villalobos. Porque él... Uh, uh, pide oración para protección para él y su familia. Por la señora Ilma, Ilma Hilda, perdón, Delgado, por uh, uh, oración por saber González, para que regrese. Y también por Carmen Hernández, por paz y sabiduría. Uh, vamos a orar por ellos. Y luego así. En unos minutos más quedamos despedidos. Padre, te pedimos por estas tres personas, por Anulfo, por Hilda y por Carmen, y por todas aquellas personas que nos están viendo y tienen alguna necesidad. Mira Jesús, sé propicio a la necesidad de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos para seguir adelante y ponerte a ti como el número uno en nuestra vida. Señor, te pedimos que a Carmen le des paz y sabiduría. Señor, que a Hilda le ayudes para que a saber regrese, Señor, y a nuestro hermano Arnulfo para protección. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Una vez más, yo te pregunto una vez, si, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Si Cristo es tu Señor, a su presencia. No tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Una de las promesas más grandes... En la Biblia, bueno, todas, todas, pero una de las que a su servidor nos gusta más, Mateo 28, 20. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te hago una invitación, si has recibido a Jesús hoy como tu Señor y tu Salvador, busca una congregación donde se predique la palabra de Dios. Busca un grupo de personas que tengan ese mismo deseo de, de, de buscar a Dios y, y únete a una congregación. Yo te pido que si has estado separado de Dios, si alguna vez entregaste tu vida a Jesús y te has enfriado, porque, la, porque muchos, muchas personas después de la pandemia se han enfriado, yo quiero decirte, busca a Cristo, no te quedes en tu casa, vete a la casa de Dios. Es, Dios es el que nos habla hoy, nos dice, búscame, buscadlo mientras pueda ser hallado. Es importante que en este tiempo nosotros... Busquemos a Dios. Vienen tiempos a nuestro país de elecciones, viene tiempo de esto, viene tiempo de lo otro, pero quiere decirte: el tiempo, el día de hoy es tiempo de Dios. Nos da mucho gusto, mucho gozo que has estado con nosotros en este día. Espero y te hayas gozado y que te haya reafirmado la palabra de Dios de que Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Y por esa razón nosotros ahora tenemos vida y vida en abundancia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en tu programa, unidos en el amor de Cristo. Nos vemos la semana entrante.